En un principio, hace un par de minutos, parecía que los organizadores de la marcha querían hablar con quien está a cargo del operativo policial para diferenciarse de la gente de Quebracho que había iniciado los incidentes, pero ahora ya es todo igual, ¿eh? Ahí empiezan los piedrazos contra la policía y vuelta a la postura de los equipos policiales. Julia, ¿es el lugar donde está pasando esto en estos momentos? ¿Es un lugar concurrido, es un lugar público donde hay familias? Es un lugar público, es la plaza enfrente de donde está la flor. Para que se ubiquen del lado de enfrente, sí, un lugar en esa plazoleta grande que está entre Libertador y Federal Corta, exactamente. Con todos los peligros que eso conlleva, ¿no? Que estén enfrentamientos de manifestantes con la policía. Un lugar donde sale muchísima gente a correr. De hecho, estoy mirando la plaza donde está la flor y está lleno de gente, esté disfrutando de la tarde, exactamente. Y donde hay chicos, habitualmente, más a esta altura del año que todavía no hay clases, hay chicos en ese lugar con una tarde tan linda como esta. Así que la verdad es que la situación... Gente haciendo actividad física, Pepe. Es sumamente peligroso. Disfrutando de la tarde. Sí. La situación parece completamente descontrolada. La policía ha cambiado de posición un par de veces. Ahora una tercera volviéndose a subir a la vereda. Y como buscando la manera de poder rodearlos e impedir el paso. Pero, Nuria, ves dentro de la actitud agresiva se nota, ¿no? Que están tratando de poder romper con este cordón policial. ¿Has visto alguna persona armada que tenga palos o que tenga con la intención de, digamos, de más allá de con su propio cuerpo tratar de pasar? No, yo no los he visto, la verdad es que no. No, la verdad es que no. Y ahora parece que siguen caminando. La manifestación sigue por Figueroa Alcorta y la policía, ustedes lo van a ver, está en el cordón, la vereda en el cordón. Hay gente muy exaltada. Por ahí atrás de la policía van a pasar dos chicos corriendo, otros andando en bicicleta. La verdad es que sorprendió a todos. Vemos gente realmente muy exaltada. Entonces la manifestación está cambiando. Sí. Muy exaltada, la policía no consigue el objetivo. No está claro cuál es el objetivo de la policía. Es como que va acompañando a la marcha, corriendo por la vereda. Por momentos tratan de tomar la parte central de la avenida, pero luego vuelven a la vereda. Allí se enfrentan casi cara a cara con los más exaltados. Ahora vuelve la policía a movilizarse por la vereda, a buscar otro punto. No está claro qué es lo que está buscando exactamente la policía.